Pablo Agustín versus Mika Suárez. Estas cosas no sucedían hace bastante tiempo en YouTube. Primero quiero hablar de lo que pasó el sábado en la fiesta. El de lejos me hace así los saludos, se acerca el fotógrafo, nos piden una foto juntos, a lo que yo le respondo de una manera muy educada: no, disculpa, yo paso, prefiero que no. A lo que él ahí empezó: que por qué no, que por qué no te quieres sacar una foto conmigo. Me vuelve a agarrar para decirme: mañana se te viene la venganza en redes sociales. Me viene hostigando, ejerciendo violencia psicológica hace mucho tiempo. En base a estos últimos dichos de Mika Suárez, conforme a lo que manifestó Pablo Agustín en las redes y demás, este último llevaría a la justicia a la influencer. Mika Suárez, Pablo Agustín, arréglenlo en privado. Cada uno va a estar condicionado por su opinión, cada uno va a tener su visión de las cosas. Capaz eso ya lo sintió mal, pero tampoco para decir hostigamiento. No es necesario ir a la justicia. Yo creo que con unas disculpas alcanzaría, pero bueno, es mi opinión.